Hola chicos, bienvenidos una vez más a un video para lo que es la práctica de laboratorio de farmacología. Espero les guste, espero les sirva. En el video anterior tuvieron muchas dudas, se las pude resolver, afortunadamente fueron muy pocos. Entonces, si ustedes llegan a tener dudas, pueden comentar en este video o enviarme mensaje. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Como ustedes lo han notado a lo largo de todas las prácticas que hemos visto, incluso ustedes han llegado a ver en otros laboratorios, básicamente lo que se habla es un concepto nada más. Es un concepto. La práctica pasada vimos lo que era margen de seguridad e índice terapéutico. El día de hoy vamos a hablar de variabilidad biológica farmacológica, es decir, aplicado a la farmacología, ¿no? Este tema es muy bonito, es muy sencillo, pero para ello necesitamos temas de farmacocinética y farmacodinamia para poder entender mejor esto. No nos vamos a adentrar mucho en esos temas, sino más bien vamos a hablar de cómo es que la variabilidad biológica la podemos nosotros calcular o podemos estudiarla de forma experimental en el laboratorio. Entonces vamos a empezar con esto. Para empezar con esta presentación me gustaría compartirles esta frase muy bonita que a mí me gusta. A esta conservación de las variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales, la he llamado selección natural o supervivencia de los más aptos, de Charles Darwin. Y en realidad, bueno, tal vez ustedes se digan qué tiene que ver mucho esto de selección natural y evolución con variabilidad biológica. Pues mucho, la verdad, porque hay un proceso de adaptación en nuestros organismos todo el tiempo. Simplemente que nosotros no lo vemos muy adrede porque no siempre estamos cambiando significativamente la rutina que tendemos a llevar. ¿Por qué? Porque tanto nuestra mente como nuestro organismo se ha adaptado a necesidades energéticas, fisiológicas, hidroelectrolíticas, de manera general, ¿no? Entonces, pues siempre hemos requerido lo mismo y no buscamos algo diferente. Pero bueno, con respecto a los fármacos, una persona sana, una persona joven, normalmente no tiende a tener un tratamiento crónico, es decir, con un tiempo largo, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de personas no están acostumbradas a que a cada momento estén con dosificación de diferentes fármacos. Vamos a hablar qué es la variabilidad biológica. De manera general, ¿qué es variabilidad? Pues es la capacidad de diferenciación de algo, ¿no? Sabemos que si algo es variable es porque de alguna forma tiende a ser volátil, puede cambiar. Cuando hablamos de la variabilidad biológica, estamos hablando de una diversidad, ¿ok? Esta variabilidad se define como la propiedad o la capacidad que tiene el organismo, un organismo, para diferenciarse de otro organismo, de otro individuo, en este caso el hombre, ¿no? El humano. También se define como la variabilidad de los seres vivos, que puede considerarse tanto desde un punto de vista temporal como espacial. Lo que ahorita nos compete es lo temporal, es decir, la cuantificación del tipo de respuesta que nosotros vamos a ver sobre tal fármaco, ¿no? Y bueno, también en el darwinismo se pensaba que además de la transformación en sentido progresivo, eso es muy importante, progresivo, de perfeccionamiento y de aumento de la complejidad, no siempre va en progreso en todos los casos, algunos van descendiendo, ¿ok? Y bueno, en cierto sentido es el fenómeno opuesto a la herencia. Ahora bien, ¿por qué es ajeno la herencia a la variabilidad? Básicamente la herencia es algo que se relaciona mucho con la genética y esta predispone desde que nacemos, desde nuestros progenitores, es algo que se nos ha inculcado porque viene en nuestros genes. Y la variabilidad es algo que, como su nombre lo dice, varía y puede cambiar según el tiempo en el que ésta se exprese. Entonces, por ejemplo, en el darwinismo se hablaba de tres modelos principales, que es la genética, la variabilidad, vean, la variabilidad, y lo que es la selección natural. Entonces, bueno, nada más vamos a manejarlo como la adaptación que nosotros requerimos. No nos vamos a meter mucho en ese tema. Pero ahora sí, hablando sobre la variabilidad, yo encontré diversas clasificaciones por las cuales nosotros podemos guiarnos para conocer mejor lo que son los factores que modifican el efecto farmacológico, ¿ok? ¿Qué lo modifican? Entonces, esta es la que más me gustó y a mí, en lo personal para mí se me hace muy completo. Hice este triángulo y vean, aquí tenemos
cuatro triángulos adentro, empezamos con dosis prescrita. Esto es un factor que puede modificar el efecto farmacológico porque ¿cómo se relaciona? Con la cooperación del paciente y los errores de medicación. Cuando nosotros hablamos de la cooperación del paciente, básicamente se prescribe una dosis, se prescribe un tratamiento y el paciente si no sigue este tratamiento, no lo termina o lo salta porque ya se siente mejor, ya no lo sigue, pues de alguna forma va a haber una variabilidad biológica farmacológica. ¿Por qué? Porque tanto su organismo puede crear resistencia a ese fármaco por no haber seguido un tratamiento completo, así como una tolerancia o así como simplemente un escaso efecto terapéutico, ¿vale? Entonces ahí ya hubo una variabilidad. Errores de medicación, ya sea porque el tratamiento no corresponde a lo que es la patología, a lo que es el problema terapéutico, entonces es ahí cuando hay una variabilidad biológica, ¿vale? O simple y sencillamente porque se prescribe un medicamento que posiblemente el paciente sea hipersensible, entonces ahí también hay una variabilidad biológica de tipo farmacológico. Vale, vamos con el segundo, que es dosis administrada. Este, ¿cómo funciona? Realmente, como su nombre lo dice, hablamos de una dosis que se administra según un determinado tiempo. Y si hay una dosis consecutiva, podemos decir que hay una frecuencia, un ritmo. Entonces también hablamos de la magnitud. Ya aquí entran los aspectos fisiológicos de la absorción, el tamaño y la composición corporal. Ya veremos nosotros las presentaciones farmacológicas, también influyen mucho en esta variabilidad biológica, la distribución de los fluidos, la unión del plasma. Si una persona está desnutrida, realmente esta persona no tiende a transportar con sus proteínas ciertas moléculas del principio activo. Entonces ahí también hay una variabilidad, ¿no? Eso es un poco, puede ser un poco más externo. El ritmo de eliminación, claro, tal vez algún nefropatía, posiblemente, eso también puede influir muchísimo. Vale, ahora vamos, estos dos triángulos azules que ven aquí, los puse de este color porque estos son sobre los que nos vamos a enfocar el día de hoy en esta práctica. En lo que es este triángulo que dice concentración en el sitio de acción, podemos ver que hay variables fisiológicas. Esto es muy importante porque un proceso fisiológico es aquel que nos permite básicamente hacer si un fármaco es efectivo sí o no. La famosa regla del todo o nada, ¿ok? También están los factores patológicos, claro. Si tenemos, por ejemplo, un problema hepático y administramos cierto medicamento que no se metaboliza bien o puede dañar al organismo, simplemente no tiene efecto terapéutico. Algunos medicamentos son profármacos. ¿Qué significa esto? Que son moléculas que necesitan pasar por un proceso metabólico para activarse o para crear un nuevo metabolito activo y este puede actuar. Por ejemplo, el aciclovir. El aciclovir es un profármaco, entre otros antivirales virales y otros fármacos en general. También tenemos los factores genéticos, eso es importantísimo, los factores genéticos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La interacción con otros fármacos, claro, la interacción con otros fármacos e incluso con otras sustancias, ¿no? Ya seguramente ustedes vieron que, por ejemplo, el jugo de toronja, que me parece la sustancia se llama naringina, es una molécula que inhibe lo que es la actividad de CYP450. Ahora vamos con el último triangulito, que es la intensidad del fármaco, y este básicamente es la interacción fármaco-receptor. A ver, vamos a poner un ejemplo acerca de lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Que es el COVID-19, virus del síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus tipo 2, ¿ok? Y básicamente se ha hablado que hay una variabilidad biológica patológica en este caso para ciertos grupos de población, grupos de edades de población. Entonces, ¿nosotros cómo podemos ver esto? Se ha estudiado, se ha investigado y se sabe que este virus principalmente actúa en los ECAS, ¿no? Ya ustedes sabrán qué son los ECAS. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina se expresa más en los pacientes adultos y adultos mayores, y mucho más expresa en pacientes con tratamientos con IECAS, que son antihipertensivos, inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina. Entonces, si nuestro organismo está detectando que un paciente hipertenso está tomando IECAS, pues de alguna forma va a tender a expresar más, ¿no? Como una retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imagínense que un niño que tiene una vida muy pequeña realmente y no está bajo tratamiento, su cuerpo apenas está
está expresando uno que otro IEK, perdón, uno que otro ECA. Entonces, el virus, como no encuentra tantos ECAs, no afecta tanto a los niños, y eso es una variabilidad biológica patológica, de tipo patológico. Entonces, aquí es donde hablamos de la interacción fármaco-receptor, ¿ok? Y bueno, el estado funcional, como ya lo habíamos hablado, y los efectos placebos, es muy importante. Mucho de la farmacología también se habla de la farmacopsicología, y realmente sabemos que la mente se necesita estudiar mucho más porque hay bastantes factores psicosomáticos en los cuales pueden ser tanto positivos como negativos para el tratamiento. ¿Vale? Entonces ya, hicimos esta introducción. Esta introducción fue muy larga porque básicamente es lo que necesitamos saber. Ahí en fuera, vean, está muy sencillo. Por último, acerca de las clasificaciones, yo encontré otra, que son, se clasifican en 4, hablando de los factores que modifican el efecto terapéutico o farmacológico. Bueno, encontramos los fisiológicos, los genéticos, los patológicos y los de interacciones farmacológicas. Si bien lo comparamos con la otra clasificación que yo les mostré, que es la que más me gustó, en realidad es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Simplemente que toda esta de la segunda se ve combinado en la primera que yo les enseñé. Es decir, por ejemplo, las fisiológicas están tanto en dosis administrada, en concentración, como en intensidad. Las genéticas están en concentración, en la intensidad, ¿ok? Las patológicas pueden estar en estas tres, dosis administrada, concentración, intensidad. Y lo que son las interacciones farmacológicas puede estar en las 4, ¿ok? Entonces, de alguna forma, son muy buenas, las que ustedes quieren ocupar son bastante buenas. Va, ahora sí, ya vamos a empezar con lo que es la variabilidad biológica farmacológica, pero en el sentido estricto de qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio, porque de manera general está muy sencillo entenderlo, la verdad está muy sencillo entenderlo, pero ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? El cambio cuantitativo y el cambio cualitativo se pueden estudiar, claro que sí, uno es más complejo, sí. A lo que nosotros nos compete el día de hoy es hablar del cambio cuantitativo. No vamos a hablar de manera general la calidad de una respuesta, no vamos a ver si funcionó como mucho más o mucho menos, simplemente queremos saber de manera general, ¿por qué? Porque vamos a ocupar un grupo de muestra, ¿ok? Y este grupo de muestra básicamente vamos a recopilar estos datos siguientes. Pero bueno, nos vamos a quedar que vamos a ver la variación de la intensidad de la respuesta. Nada más vamos a ver cómo es que varía, ¿ok? Variación de la respuesta. No vamos a ver la calidad. Sale. Ahora sí, vamos a entrar de lleno lo que es el manual, cómo nos los presentaba, y vean acá dice materiales. En sus materiales tenían que ir traer un termómetro por mesa y dos aspirinas cada quien, pero bueno, todo esto se lo pone en el laboratorio. Entonces, vamos a ocupar aspirinas, lo que significa que es un AIN, es el famoso ácido acetil salicílico, y vamos a necesitar saber su mecanismo de acción. Entonces, las medidas de seguridad, pues ya, en la práctica se hace un consentimiento informado para que los alumnos participen. Y bueno, vamos a seguirle con los riesgos, que es el malestar estomacal al ingerir la aspirina. Ahorita vemos por qué. Y ya las interacciones, ¿no? En fin. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta práctica? Se van a elegir 2 alumnos de cada mesa. Una vez más, yo consideré que en un salón promedio, en un salón virtualizado que yo hice, tenemos 8 mesas, elegí a 15 alumnos. 15 alumnos al azar en total. Ok, ¿cómo vamos a hacer este proceso? De esos 15 alumnos que yo seleccioné, se les va a dar a todos 2 aspirinas. 2 aspirinas por cada uno. De 500 miligramos, es decir, cada uno va a tomar 1 gramo de ácido acetil salicílico, ¿ok? Entonces, ya que van a tomar el gramo, vamos a esperar después 45 minutos. Pero antes de que hayan tomado el gramo, se le toma la temperatura basal y después 45 minutos se le va a tomar la temperatura, la secundaria, ¿no? ¿Qué se espera? Si nosotros ya más o menos en cultura general sabemos que la aspirina tiene muchas funciones, una de ellas es para la fiebre, ¿no? Para disminuir la fiebre. Ese efecto, ¿cómo se le llama? Antipirético. Eso es un efecto antipirético. Y bueno, en la tablita se van a recopilar las informaciones como es edad, género, peso, talla, índice de masa corporal. Por último, ¿qué dice la metodología de la práctica? Que para valorar cuantitativamente, como yo les decía, se calculará la media aritmética, es decir, el promedio, la moda, cuál se repite más, y la desviación estándar, que eso es un relajo, pero bueno, aquí nos echamos todo, ¿no? Bien, vamos a entrar con la aspirina. La aspirina tiene una mnemotecnia muy sencilla que se le conoce como las 5 A's. ¿Por qué? Porque
La aspirina puede ser un antiinflamatorio, un analgésico, un antipirético, un antirreumático y un antiagregante o antitrombótico. Entonces, esto nos puede ayudar mucho para diversas dosificaciones, para diversos tratamientos, ¿ok? Pero bueno, no nos importa el día de hoy eso. Después hablaremos cómo hacer este tipo de tratamiento con el mismo medicamento, pero a dosis diferentes. Hoy vamos a verlo por su eficacia en cuanto al efecto antipirético, ¿ok? Entonces, conocemos muchísimas presentaciones de aspirina y sus funciones. Vean, tenemos la aspirina normal de la patente Bayer, ¿ok? Esa es su patente. Tenemos cafiaspirina, tenemos aspirina Protect, tenemos aspirina Forte, tenemos aspirina Ultra, aspirina Complex, aspirina Junior, aspirina Advanced. Entre otros, tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos bastantes. Pero básicamente es lo mismo, a diferencia de la cafiaspirina, que bueno, tiene cafeína, nada más. Pero de ahí en fuera es para lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Puede ser la presentación farmacéutica, claro, porque por su excipiente. Y de alguna forma, pues solamente por la dosificación de cada tableta, nada más. Bien, vamos a hablar de lo que es el mecanismo de acción de manera general. Es muy importante saber cómo es que actúan los AINES, pero en este caso el ácido acetilsalicílico. Esta tablita la copié de un video de YouTube, está muy bueno, yo se lo recomiendo mucho, se los voy a dejar en la descripción del video, pero lo vamos a sintetizar de manera muy sencilla. Vamos a ver, todo esto proviene del ácido araquidónico. Vamos a hablar del ácido araquidónico, sus metabolitos son los eicosanoides, ok, y los AINES, muy vulgarmente nosotros sabemos que actúan inhibiendo la COX-1, la COX-2, las dos o selectivas de la COX-2, dependiendo, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de el ácido acetilsalicílico va a inhibir a tanto la COX-1 como a la COX-2, ambos de manera irreversible, ¿ok? Pero ¿de dónde sale la COX-2? ¿Qué es eso? Básicamente son vías metabólicas por las cuales pasa el ácido araquidónico. Pero, ¿qué es el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es un ácido graso, antes vulgarmente conocido como ácido esencial. Este ácido araquidónico se obtiene de la dieta principalmente y también de otras promoléculas. Bien, ahora, ¿dónde se encuentra el ácido araquidónico? En la membrana plasmática, principalmente en los fosfolípidos, ¿ok? Entonces, los fosfolípidos son un conglomerado de diferentes moléculas en donde el ácido araquidónico tiene que salir. ¿Pero por qué sale? Por diversos estímulos, principalmente los mecánicos, ¿no? Los físicos, los químicos. Pero, por ejemplo, hablemos de algo mecánico como un trauma, un golpe, ¿no? Una contusión pequeña. No sé, yo voy caminando y me pego con un mueble en mi brazo y mi brazo me empieza a doler y se empieza a hinchar y empiezo a sentir calientito un poco en la zona, es un calor localizado. Entonces de pronto también me duele la cabeza, ¿no? El punto es que yo voy a tomarme una aspirina, pero ¿cómo va a ser la aspirina para disminuir todo este relajo? Bueno, el ácido araquidónico por medio de los estímulos, vean aquí, mecánicos, fue liberado, pero gracias a la fosfolipasa A2, que es una enzima que se encarga de básicamente convertir los fosfolípidos en ácido araquidónico y otros metabolitos, de alguna forma el ácido araquidónico queda libre. Y una vez libre, entonces ahora sí entra dos vías, la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, ¿ok? Tenemos dos ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se conoce como la constitutiva y la COX-2 se conoce como inducible. ¿Por qué? La constitutiva se relaciona más con protección, se relaciona más con algo que, como su nombre lo dice, constituye a ciertas estructuras, se encuentra en el riñón, se encuentra en el estómago. Entonces, ¿por qué nos va a servir esto? Porque es muy importante, porque van a liberar prostaglandinas, ¿ok? Y la inducible, la COX-2, se le considera inducible porque esta se relaciona más con el proceso inflamatorio, con el proceso agregante, en la cual se van a ver estimuladas interleucinas por medio de otras prostaglandinas, y entonces es ahí cuando se genera la inflamación, el dolor, el enrojecimiento. Entonces, bueno, de alguna forma las dos pueden participar en este proceso, pero vean, se han inhibido estas dos COX. Si no se inhibieran, siguen con las vías de prostaglandinas. Y tenemos varias prostaglandinas, la prostaglandina U2, que principalmente se encarga de la vasodilatación y también inhibe lo que es la agregación plaquetaria, ¿ok? Muy importante. También está la prostaglandina F2, que se relaciona más con la contracción del músculo liso,
¿Ok? Tanto puede ser bronquial, músculo liso bronquial, como músculo liso uterino. Y es por eso que se relaciona con el aborto. Por ejemplo, uno de ellos es el Citotec, que se relaciona con el aborto, ¿vale? Es un fármaco. Tenemos también las prostaglandinas D2 y la prostaglandina E2, que ambas van a funcionar como vasodilatadores. Eso es muy diferente, ¿ok? Aumenta la permeabilidad vascular también. De alguna forma van a relacionarse con la fiebre, el dolor. Vean aquí, aquí está. La protección gastrointestinal. La prostaglandina E2 y la prostaglandina D2 con protección gastrointestinal. Úlceras. ¿Qué significa esto? Que si nosotros principalmente inhibimos a la COX-1, que es la constitutiva, la de protección, nosotros podemos generar gastritis incluso con un paciente que esté tomando un tratamiento crónico prolongado de AINES que inhiban tanto la COX-1 como la COX-2. Y por el otro lado tenemos a las lipoxigenasas. Esto lo podemos hablar después, no nos interesa ahora porque estamos hablando del mecanismo de acción. Simplemente que vean aquí. Los AINES y los glucocorticoides o los corticosteroides actúan en diferentes niveles. Los glucocorticoides van a actuar principalmente a nivel de la fosfolipasa A2, lo que significa que el ácido araquidónico nunca va a estar libre, lo que significa que no se va a llevar a cabo todo ese tipo de reacciones, y por eso los glucocorticoides también funcionan como antiinflamatorios y tremendos analgésicos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. ¿Cómo es que la aspirina inhibe a la COX? Muy sencillo. Tenemos como... tengan mucho en mente la palabra de ácido acetil salicílico. La aspirina va a inhibir a la ciclooxigenasa activa porque se va a unir a su terminación serina. La serina, a su vez, tiene una terminación de oxígeno y de hidrógeno. Muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que llega la aspirina, este acetila este grupo serina. ¿Qué significa acetilar? Es decir, ceder un grupo acetilo. Por eso la aspirina, después de haber inhibido la ciclooxigenasa, se le llama ácido salicílico. Ya no se llama ácido acetil salicílico, se llama ácido salicílico. Perdió su grupo acetilo y entonces cuando la serina se acetila, se vuelve inactiva la COX y no puede pasar el proceso de metabolización del ácido araquidónico y este tiende más a irse a la lipoxigenasa, ¿vale? Eso es muy sencillo, de verdad está muy sencillo, nada más acuérdense de eso, acetilar. Bien, ahora que ya sabemos cómo es que funciona la aspirina y principalmente lo que queremos ver en esta práctica, que es el efecto antipirético, vean. Yo aquí inventé unos nombres, ¿no? Son 15 estudiantes. Y vemos que Juanito, Rodolfina, Juan, Ernestino, Esteban, no sé lo que sea. Su género, como habíamos dicho, se va a también a registrar su edad, su peso, su estatura, su IMC y lo que nos es importante, que es la temperatura inicial y la temperatura final. Vean, chequen por ejemplo aquí. 45 minutos antes, Juanito tenía una temperatura de 36.5. A temperatura final, después de 45 minutos, tuvo una temperatura de 36.4. Y así se van registrando los datos de cómo es que estos chicos, en este caso los alumnos, fueron cambiando de temperaturas 45 minutos después de haber consumido un gramo de ácido acetil salicílico. Pero vean acá, yo registré también curiosidades que pasan en las prácticas. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo aquí. Vean, este chico que se llama, esta chica que se llama Leopoldina Quijano Sueto, tenía una temperatura inicial de 35.9, realmente estaba un poquito baja, ¿no? Y decidimos darle un gramo de aspirina y 45 minutos después, vean qué pasó, 36.4. A ver, ¿cómo está eso? ¿Significa que la aspirina no funcionó para ella o ella es inmune a la aspirina? No. Significa que su cuerpo fue capaz de autorregularse y poder compensar lo que estaba perdiendo. A tal grado que pudo incluso aumentar más de lo que antes estaba su temperatura basal. Vamos a discutir eso. Bien, como les comentaba, teníamos 15 alumnos, se les tomó temperatura inicial, temperatura final. Bien, ahora vamos a hablar, hice una tabla de frecuencias, que significa el número de veces que se repetía dicha temperatura. Como si bien sabemos, tenemos un intervalo de temperaturas, en los límites de temperatura, ¿no? Entonces no variamos tanto en cuanto al intervalo. Y es por eso que algunas temperaturas como que se repetían mucho.
Estas temperaturas, como dice aquí, son temperaturas finales registradas, ¿ok? Entonces tenemos aquí la temperatura, si sumamos el número de frecuencias, son 15, porque son las 15 personitas. Solamente manejamos aquí lo que son 9 temperaturas diferentes, porque algunas se repitieron. Por ejemplo aquí, la 36.5 grados centígrados se repitió incluso hasta 4 veces, por eso hubo una moda. ¿Va? Pero vean, aquí están todos los datos conglomerados, aunque se hayan repetido, para que pudiéramos sacar su media aritmética. De tal manera que sumamos todos estos y sacamos su promedio. La suma de estos entre 15 sale a 36.6 y ya, está el promedio sencillo. Vamos a la otra tabla. Perdonen si lo hice otra vez en libreta, de verdad estuve un poquito apurado. Pero vean. Vamos a ver, a fijarnos otra vez en esta tabla que tenemos a la derecha. La temperatura 36.1, que lo registramos aquí desde 35.9 hasta 37.4, se fueron registrando. De 35.9 a 36 no hubo ninguna, pero de 36.1 hubo una persona que se registró, ¿no? Luego en 36.2 no hubo nadie, en 36.3 hubo una persona, en 36.4 hubieron dos personas, ¿no? Que tuvieron la misma temperatura. 36.5 fue la moda, fue lo que más se repitió, hubieron 4 personas. 36.6 hubo una persona, 37.7 hubo una persona, 36.8 no hubo nadie, 36.9 hubieron 3 personas, aquí está, vean. 37 no hubo nadie, 37.1 tuvimos aquí una personita, 37.2 nada, 37.3 una personita, 37.4 nada, ¿sale? Ya está registrado. Estas son los una gráfica en la cual nosotros conglomeramos el estudio y checamos resistencia y sensibilidad. Ahorita lo discutimos. Bien, este tema es un poquito más complejo. Recuerdan que la metodología nos pedía el manual que viéramos la varianza de desviación estándar. Es muy importante sacarla y vamos a ocupar esta fórmula, ¿ok? La fórmula nos dice S, que significa desviación estándar o desviación típica, es igual a raíz cuadrada de la suma de los valores menos su promedio al cuadrado sobre el número de datos menos 1. ¿Qué? Mario, estudio medicina, no matemáticas, ni economía, ni contaduría, ni no sé, lo que sea. En fin, por eso yo me tardé en subirles el video, una disculpa, pero chequen acá. Hice todas las operaciones para que pudiéramos entender más. Nuevamente la fórmula, como nos decía todo este relajo, primero volví a copiar la tabla para que habláramos de frecuencias, ¿ok? Vean aquí lo que se repetía, ¿no? Y acá, según la fórmula X, significa los datos. Vean, aquí nada más está por frecuencias, aquí ya están todos repetidos, que son los 15. 37.1, 36, ok, va. Luego dice X menos el promedio. Cuando tenemos una X y una línea arribita, significa que es el promedio o la media aritmética. Entonces es 36.1 menos 36.6. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿por qué? Porque 36.6 es el promedio de todas. Aquí también lo copié. ¿Dónde salió ese promedio de lo que le había dicho? Sumamos todos estos y los dividimos entre 15, que fueron 15 personas, ¿vale? 36.1 menos el promedio, menos 0.5, menos 0.3, menos 0.2, menos 0.2, menos 0.1. Se repite 4 veces por la frecuencia de aquí. Menos 0, menos 0, menos 3, y ok, ya la tenemos, ya hicimos. Ahora dice que esto lo hagamos al cuadrado. Bueno, estos resultados, todos estos resultados salen aquí y ya están al cuadrado. Vean que estos, tanto positivos como negativos, los números siempre al cuadrado son positivos, entonces ya todos aquí salen positivos. Luego, ¿qué nos dice la fórmula? Ya que todos los valores fueron restados menos su promedio y también fueron elevados al cuadrado, todos estos con esta figura significa que se van a sumar, ¿vale? Entonces todos estos, miren, ven estos resultados, los sumé y la suma da 1.38. Después dice que ese 1.38 lo divida entre n-1. N significa el total, el número total de datos que tengo. En este caso son 15, ¿se acuerdan? 15 menos 1, 14. Luego 1.38 menos 14, entre 14, es igual a 0.09.85. Ya, acabamos todo lo que está dentro, pero todavía nos falta lo de afuera, que es la raíz cuadrada. Y tenemos que sacar raíz cuadrada de 0.0985, que es 0.31. Este valorcito, todo este relajo lo hicimos nada más por este valorcito. Este valor significa desviación estándar, ¿ok? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, para este relajo.
Nuevamente, vamos a meter las frecuencias. Vean, este es el pedacito de la tabla que hice. Entonces, vamos a ver. 36.1, ¿cuántas personas hubo? Una persona. 36.3, ¿cuántas personas hubo? Una persona. 36.4, dos personas. 36.5, cuatro personas. 36.6, una persona. Una persona. 36.9, tres personas. 37.1, una persona. Y 37.3, otra persona. ¿Ok? Bien, ¿cómo marcamos aquí? Yo les dije que nuestro promedio era 36.6, ok, ya tenemos el promedio, se coloca aquí y ahora vamos a saber que en las operaciones sacamos que la desviación estándar es de 0.31. ¿Qué significa 0.31? Que de esta gráfica nos vamos a ir tanto a la derecha como a la izquierda 0.31 de distancia, en este caso 0.31 grados centígrados. Y acá hacemos 36.6 más 0.31 es 36.9. Llegamos a este rango de acá, ¿va? 36.91, un poquito más acá. Luego, del otro lado hacia la izquierda tenemos 36.29, que es la resta, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, la desviación, que es de 0.31, tanto a la derecha como a la izquierda, es el límite por el cual hay un grado de variación. ¿Qué? ¿Qué significa eso? En otras palabras, observen aquí esta gráfica. Dentro de este margen, este intervalo, están el mayor número de datos. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 12 dentro de todo eso. Por fuera, del lado derecho tenemos 1, 2 y por fuera del lado izquierdo tenemos 1. Entonces, para eso nos sirve la desviación estándar, para saber cuál es el grado de variación que podemos tener en una presentación de un conjunto, un conglomerado, en este caso de muestras, ¿vale? ¿Por qué? Porque tomar la temperatura fue una muestra. Bien, terminamos, sí, terminamos. Vamos a ponerle esta campanita, esta curva, que se le llama curva de Gauss, y básicamente vamos a forzar esta gráfica se vea distribuida, a ver si es que la campana se adapta, pero no. Ya vieron que aquí como que se asoma tantito, realmente no está bien distribuido, lo que significa que tuvimos variabilidad, que es lo que queríamos comprobar, ¿no? Bien, hay muchísimas tablas que nos dicen acerca de cómo saber la temperatura normal según por región. Muchas varían, ¿no? Según aquí, la axilar es de 34.7, 37.2. Realmente no podemos decir que 37.3 es una persona con fiebre, febrícula o hipertermia. Nada más está por arriba, ¿no? Según esta clasificación. Tenemos otra que dice que en la temperatura axilar, por un tiempo mínimo de 5 a 7 minutos, puede tener de 36.2 a 36.8. Bueno, se baja mucho por acá, ¿no? Mira, 36.8 está diciendo que desde aquí para la derecha, ya todos están con hipertermia. Es muy complicado esto, vean. Y por último regresamos a la tabla anteriormente puesta de la gráfica. ¿Qué significa resistencia y sensibilidad? La sensibilidad significa la frecuencia de los compañeros que sufrieron un efecto terapéutico antipirético con una temperatura menor. Y cuando hablamos de resistencia estamos conglomerando a todos esos alumnos que al tomar la pastilla aumentó su temperatura o simplemente no disminuyó mucho, ¿vale? Esa es la resistencia. Hasta aquí terminamos la presentación. Moraleja y comentarios para reflexionar. Chicos, cada paciente se trata de manera personal. Cada tratamiento es indispensable porque debe ser personalizado. Aunque haya guías, aunque haya criterios, claro que sí funcionan, pero los organismos tienen unas pequeñas variabilidades que pueden mejorar o empeorar la situación de un paciente. Es de mucho leer, sí, tenemos que estudiar muchísimo, pero esto es real, esto no es algo que nosotros creemos que está muy lejos. Incluso con un tratamiento con ácido acetil salicílico podemos ver variabilidad biológica, ¿ok? De tipo farmacológico. Es muy importante conocer los mecanismos de acción de cada fármaco y comprender que la variabilidad se ve presente en todas las situaciones. Y la farmacológica ni se diga, ¿ok? Les dejo las bibliografías de todo lo que yo les expuse aquí, tanto de las presentaciones de la estadística, así como de lo que es el mecanismo de acción. Espero les haya gustado muchísimo, chicos. De verdad, gracias por todo el apoyo y espero verlos de verdad muy pronto. Cuídense mucho, nos vemos.